¿Qué onda, mis cuates? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo es mi rutina diaria estando acá en Estados Unidos. Y como ya vieron, pues en la mañana sí me corté el pelo. Al fin me quité esas greñas, diría mi mamá. Bueno, que ya le enseñé y me dijo, wow, sí te ves mejor, te ves más patojo, te ves más joven. Entonces, mis cuates, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, pues mi rutina ha cambiado y pues la verdad cambió completamente y tengo un nuevo trabajo. No les voy a mostrar tanto como es el nuevo trabajo porque no tengo permitido tomar fotos ni tomar videos dentro de las maquinarias donde estoy. Así que pues tengo completamente prohibido, como les dije, entonces no voy a mostrar esa parte. Y pues sean bienvenidos a este video. Como vieron, pues ya me desperté temprano. Ahorita estoy en mi break, que son 10 minutos que me dan ahorita. Pero por nuestro buen trabajo de la semana pasada, me dieron otros 5 minutos extras. Entonces en total tengo 15 minutos. Así que mis cuates, sean bienvenidos. Después de esto, pues voy a mostrarles mi almuerzo. Después de esto voy un rato al gimnasio. Y después de esto voy a alistar mi comida para mañana. Así que mis cuates, sin nada más que decir, sigamos con el video. Bueno, mis cuates, ya salí del trabajo, ya estoy enfrente del gimnasio. Comúnmente vengo al gimnasio, pues los días que tengo a Rosalía, pues no vengo obviamente. Y pues como digo, varía la semana porque yo tengo un plan con Megan de los días que puedo ver a Rosalía. Y pues si la veo jueves y sábado, pues obviamente no voy ni sábado ni jueves al gimnasio. Entonces no voy al gimnasio pues para pasar más tiempo con Rosalía. Y pues lo tomo como una rutina porque sí es algo que me gusta hacer y es lo que me distrae. La verdad, mis cuates, es de que sí me ha costado bastante. Y pues obviamente, como les dije en el video anterior, mi realidad ahora mismo es esta. Y pues sí me ha costado asimilarlo porque todo ha cambiado pues muy rápido. Pues claro, tal vez ha tomado tiempo, pero yo lo siento de una manera muy rápida. Así que he perdido la nostalgia del tiempo. Y pues venir al gimnasio me ayuda a liberarme y pues me ayuda a desestresarme. Cada quien lo hace de una manera diferente. Algunas personas los desestresa a venir y tomar, otras leer, otras con amigos. Y a mí esa es la forma que me ayuda. Así que pues espero y me entiendan en ese sentido. Y pues voy a venir al gimnasio. Estoy comúnmente de 1 hora a 2 horas. Y después de esto me voy a la casa de mi amigo, pues donde estoy viviendo ahorita, a hacer mi almuerzo para mañana, mi cena y arreglar un poco. Y pues justamente antes de dormir me gusta leer la Biblia. Yo sé que pues yo he estado haciendo cosas equivocadas. Me refiero a equivocadas como no he estado respetando el orden que debería haber sido desde un principio. Y pues lo primordial es Dios. Entonces pues creo que estaba poniendo primero como a Rosalía, después a mí y así. Pero lo primordial es Dios. Así que pues leer la Biblia, he estado leyendo la Biblia, me ha ayudado bastante a entender muchísimas cosas. Y muchos me van a entender de que pues obviamente pues uno es ser humano y uno pues le gustaría tener a alguien que esté con uno para socorrerlo o cosas así. Pero al final del día siempre van a estar solos. Bueno, solos físicamente porque pues Dios y Jesús siempre va a estar ahí a la hora de venir y apoyarte. Pues la verdad sí es un apoyo que es necesario. Y pues yo les hablo de mi experiencia porque sí me he sentido bastante mal. Y pues eso es lo que me ha ayudado bastante. Así que mis cuates, sin nada más que decir, le voy a dar duro al entreno y nos vemos en un ratito. Mis cuates, ya terminé de hacer ejercicio y pues manejando ya para el lugar donde me estoy quedando, pues me pongo a reflexionar sobre algunas cosas y se las quería compartir. Y pues uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así como titulé el video pasado. Y eso, lastimosamente, así es la vida del ser humano, ¿verdad? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay una sola forma de aprender las cosas en la vida. Uy. Y esa forma es, pues, cagándola. Pues, obviamente, de los errores aprendemos a valorar las cosas, a hacer las cosas mejor. Como una vez un amigo me dijo, que es un muy buen consejo, pues es normal y cada persona es normal y pues cada persona lo hace, que cada persona se tropieza con una piedra en el camino. Y pues es normal, es común, pero es de tontos e ignorantes, me dijo,
toparse con la misma piedra dos veces en la vida. Entonces, pues ya eso pues aplica para todo. Ya cada quien lo toma de la manera que lo quiera tomar. Y pues quería compartirlo con ustedes porque esa frase que mi amigo me dijo sí me afectó bastante a la forma de venir y pensar desde ese día en adelante. Así que pues ahorita yo voy para la casa, ya voy algo tardecito. Y pues sin nada más que decir, nos vemos en un ratito cuando ya me haya bañado, me imagino. Y pues ya esté preparando la comida. Bueno, mis cuates, ya estoy en la casa, ya me terminé de bañar. Qué fácil es secarse el pelo cuando no lo tienes tan largo. Porque pues yo en mi vida jamás había tenido mi pelo tan largo. Y ahora que lo tengo corto, pues es mucho más fácil secarlo. Porque solo medio te pasas la toalla y ya estás como nuevo. Y pues ahorita me voy a empezar a hacer lo que es el almuerzo para mañana. Pero antes de eso voy a empezar a preparar mi licuado de proteína. Porque pues es algo que estoy intentando ganar masa muscular. Pues para mantenerme más saludable. Así que voy a preparar mi taza de proteína. Y de una vez voy a empezar a hacer mi licuado para el día de mañana. Mis cuates, si ustedes quieren perder peso o están intentando la manera de perder peso, les recomiendo algo que se llama ayuno intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como... Bueno, hay muchísimas clases de ayuno intermitente. Que el que yo sigo es de 18-6. Quiere decir de que yo... No, es de 16-8, perdón. Y eso quiere decir de que yo como solo por 8 horas y por 16 horas yo no como nada. Entonces, eso quiere decir de que mi última comida es a las 8 y mi comida siguiente es hasta las 12. No sé cuántas horas hay ahí, creo que hay como 16, 17. Y pues, la verdad, al principio sí cuesta, pero conforme el tiempo te vas adaptando. Así que tengo que limpiar porque hoy en la mañana me hice un té y fue rapidito que me fui. Entonces, pues, tengo que limpiar también y tengo que preparar mi almuerzo para mañana. Así que, pues, acompáñenme y sigan viendo el video. Ahorita que mi amigo no está aquí en la casa, estoy aprovechando la manera de hacer todo lo que pueda, adelantar todo lo que pueda, porque cuando él está aquí en la casa, no me gusta tanto grabar porque... Comúnmente ustedes saben, yo solo grababa con Megan y pues sí da un poco de cosita grabar con personas nuevas, por así decirlo. Pero igual voy a tratar la manera de grabar cuando él esté, pero voy a tratar la manera de grabar lo más que pueda cuando él no esté. Como les había dicho, mis cuates, pues sí me ha costado la manera de venir y adaptarme a un nuevo lugar porque yo soy una persona, tal vez no se nota porque yo soy una persona como muy activa o que anda molestando todo el tiempo, pero yo soy una persona que... tiene mucha pena, soy una persona penosa, entonces sí me da pena venir y agarrar. Ahorita obviamente pues ya puedo agarrar la licuadora de él y usar la estufa y todo, pero en los primeros días era así como que solo me mantenía en el cuarto y no sabía qué hacer. Conforme iba pasando el tiempo, mi amigo me fue diciendo, no tenga pena, agarre eso, cójalo ahí. Y pues el acento de él es muy definido, yo se lo dije ayer que el acento de él es muy definido porque él es de Costa Rica y a pesar de que él lleva como 5 o 8 años aquí, como 8 años lleva, pues él no pierde su acento. Mi acento guatemalteco no está 100%, ¿cómo lo digo? Como, no es 100% guatemalteco porque yo trato la manera de que mi español sea un poco más claro porque si yo hablara como un guatemalteco, pues la mayoría de la gente de mi trabajo que habla español no me entendería, pero a mi amigo no le importa, él sigue hablando como costarricense y es algo que él debería estar orgulloso, ¿verdad? Así que voy a hacer ahorita mi licuado que les dije, esta es la proteína que utilizo y pues uso creatina. Claro, son suplementos que pues tal vez a ustedes no les importa, así que pues voy a tratar la manera de hacer esto y de limpiar porque sí tengo unas cuantas cosas que lavar. Así que seguimos. Otra de las cosas que también ha sido difícil para mí es organizarme, porque cuando yo estaba en la casa y pues me seguía viviendo con sus papás, pues yo dejaba los trastes ahí y dejaba pues los que utilizaba, con los que cocinaba y todo, pero... ahora que estoy acá tengo que lavarlos casi cada noche. Y cuando estaba en el apartamento solito, pues los lavaba cada dos noches y esperaba que se me acumularan. Bueno, es una ventaja y desventaja, porque la ventaja es de que no lavo tantos, pero la desventaja es de que tengo que hacerlo cada día. Como se lo dije yo a mi mamá, la verdad no me importa venir, lavar ropa, lavar el piso, barrer, trapear. Pero lo que sí me cuesta bastante es la hora de venir y lavar trastes porque nunca se acaban. Es increíble que solo lavo los trastes que yo utilizo y nunca se acaban. Nunca se acaban los trastes. A las mujeres, la verdad, como se los dije, uno no sabe lo que tiene hasta que uno lo pierde, porque en ese sentido tal vez yo sí era un poco huevón porque o perezoso porque yo crecí en medio de mujeres. Yo sé que no es excusa, pero también
es algo que pues no me acostumbraron. Mi mamá siempre lo hacía básicamente casi todo, y si no, también mis hermanas me cocinaban, me planchaban, me lavaban. Entonces pues sí fue difícil, no difícil, difícil, pero sí fue como decir, fue así como decir, wow, todo lo que hacía mi familia, mis hermanas, mi mamá por mí, y no lo aprecié. Entonces ahora cada vez que tengo tiempo, vengo y le digo a mi mamá, mamá, gracias por las cosas que en su momento hizo por mí, y no se lo agradecí. Así que pues, solo es una pequeña reflexión, seguimos. Otra de las cosas que me ha costado también bastante es de que pues, los domingos yo los utilizo para cocinar para toda mi semana, porque entre semanas sí me queda difícil, porque pues ando leyendo algunas cosas y ando ocupado, ando en el gimnasio, entonces sí me queda bastante corto el día después del trabajo. Entonces ocupo más que todo el domingo para cocinar. El sábado, pues la verdad tuve que organizarme, porque si no me organizaba, pues no iba a poder hacer nada. El sábado voy por las cosas que voy a ocupar el día siguiente, o sea, el domingo. Cosas como carne, pollo, ensaladas, como vegetales. Entonces lo preparo todo. Si tengo tiempo, pues lo corto. De hecho, creo que les había mencionado de que si ustedes quieren, les puedo hacer un video de cómo me organizo el día domingo. Y pues me despierto temprano, porque también voy a la iglesia. Voy a la iglesia los viernes en la noche y los domingos. Y pues trabajo 8 horas diarias en este momento. La semana pasada intenté trabajar 10 horas diarias de lunes a viernes, y el sábado 8 horas. En total trabajé 58 horas, pero wow, fue bastante. Y pues estar todo el día parado, yo sé que es cuestión de acostumbrarse, pero dije yo, la verdad no es algo que realmente me apasione. Porque cuando ustedes saben, si ustedes hacen algo que realmente no les gusta, es bien complicado seguir haciendo esa cosa que pues a ustedes no les gusta. Yo sé que pagan, es un trabajo, pero pues digo yo, ah, la verdad no vale la pena tanto. Obviamente pues tiene sus ventajas y sus desventajas, porque si trabajo más tendría más dinero, pero prefiero tener paz mental ahorita en este momento, porque la necesito, y estar pobre, pero tener mi tiempo para mí mismo y para hacer las cosas que quiero hacer, ¿verdad? Y como les dije, de verdad, si ustedes van a apoyar, la verdad se los agradecería muchísimo. Y pues a las personas que me quieran ver mal, como se los dije, pues no, yo sé que es imposible venir y agradarle a todas las personas, es imposible. Entonces yo sé que va a haber mucho hate, yo sé que personas van a seguir juzgándome por cosas que no son ciertas. Yo he visto comentarios que dicen, oh sí, feliz, qué bueno que estés con tu otra familia. Y yo digo, wow, la gente de verdad se saca unas cosas que uno dice, wow. Y pues, como se los dije en el video pasado, pues yo cometí el error de venir y pedir privacidad cuando yo hago mi vida pública. Y yo no tengo yo no tengo ningún problema a la hora de venir y decir que estoy equivocado. Entonces eso fue algo erróneo que hice. Y pues, así sigo acá, pues sigo acá. Y pues, en vez de estar hablando, debería estar moviendo, porque ya es tarde. Yo sé que es algo de muy huevones no venir y lavar el traste donde llevé mi almuerzo el día de hoy, pero ya se me agarró la tarde. Y pues, no crean de que este video, pues, voy a tratar la manera de venir y decirles de que soy una persona 100% limpia, porque tampoco lo soy. No les voy a mentir a ustedes. Quiero que ustedes vean la realidad de las cosas como realmente son. Y como pueden ver, no lavé el traste que me llevé mi almuerzo el día de hoy. Pues porque yo soy el que como. La explicación que tengo es, yo soy el que como. Yo sé cómo pues lo limpié, porque medio lo limpié con una servilleta para no lavarlo en la noche. Entonces yo ya sabía desde la mañana de que no lo iba a lavar. Entonces dije, lo voy a limpiar lo mejor que pueda con la servilleta, y así va a quedar más o menos limpio. Eso va a ser todo lo que voy a cenar el día de hoy: lavar trastes, arreglar mi cuarto, que también se los voy a mostrar, porque no arreglé nada en la mañana. Tengo ropa que lavar también, y también les voy a mostrar qué es lo que hago justamente antes de dormir. Así que mis cuates, sin nada más que decir, uy, perdón, uy, tengo muchos gases. Así que mis cuates, sin nada más que decir, les voy a ir mostrando cómo va mi día.
Bueno, mis cuates, ya terminé de comer, ya alisé mi comida para mañana. Ahora en lo que me toca antes de acostarme como tal y pues empezar a leer la Biblia, porque es lo que hago. Se los voy a adelantar que justamente unos 15 minutos, 20 minutos antes, porque me ayuda a despejar los pensamientos y pues a concentrarme. Y pues también no lo voy a negar de que sí me cansa un poco, entonces sí me entra como un gran sueño. Entonces la leo un poco y después de eso me voy a dormir. Pero antes de eso, hay unos aceites que pues compré para aromatizar aquí el cuarto, para que no huela a pies, porque no les voy a negar de que me huelen un poco los pies. Tengo pie de atleta, pero pues eso me va a ayudar a eliminar los malos olores. Así que pues voy a listar lo que es mi ropa para el día de mañana, porque es lo que hago de una vez. Ya solo me despierto, me cambio. Como ustedes vieron en la mañana, solo llego, pum, me pongo el pantalón, me cambio y me voy. Así que pues voy a listar eso. Mañana no voy a ir al gimnasio porque mañana tenemos que hacer los impuestos, los taxes con Megan. Entonces, no sé si pueden escuchar a mi amigo. Entonces, mis cuates, voy a alistar mi ropa y les voy a mostrar cuando ya haya terminado de alistar y arreglar acá, porque Dios santo, sí necesito arreglar. Ven cómo están todas las cosas tiradas por allá. Así que sigámosle, porque no podemos descansar aún. Bueno, mis cuates, ya tengo todo listo para el día de mañana. Así es como dejo mis cosas listas, los zapatos que me voy a llevar. Mañana, como les dije, pues no voy a ir al gimnasio, pero tal vez voy a caminar justamente después del trabajo. Entonces me voy a llevar lo que es una pantaloneta. El día de hoy pues ha sido un día un poco largo. Los lunes siempre son los que más cuestan. Me ofrecieron trabajar mañana de 2 de la mañana a 2 de la tarde, pero dije yo, no, la verdad es de que pues obviamente necesito dinero, obviamente pues si tengo más dinero mejor, pero la verdad, mis cuates, es de que sí es bien cansado trabajar y ahorita no ando tan bien. La verdad es de que les iba a decir, bueno, la verdad no sé si quería comentarles, pero sí ando como en un tipo como depresión tal vez, porque yo antes decía, nada, la depresión no existe, solo es de echarle ganas y seguir para adelante y algo así, pero pues con todo lo que me ha pasado sí me ha afectado de una manera que ni tengo energías. E incluso algunas veces yo soy muy aplicado a la hora de venir y hacer algo, y ir al gimnasio, cosas así, pero sí me ha costado bastante ir al gimnasio constantemente, porque sí me da como, me siento una tristeza y sin ganas ni nada. Y pues he hablado con mi prima y me dice que pues sería mejor si hubo algún psicólogo o algo, porque sí me siento afectado todavía. Obviamente, como no sentirse afectado por todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Uy, la verdad, esta parte del video no sé si lo voy a poner. Bueno, mis cuates, mejor voy a seguir porque ya estoy intentando descansar aquí y tengo muchas cosas que hacer. Bueno, mis cuates, ya es el siguiente día, pues se me olvidó cerrar el video del día de ayer. Leí un rato y me quedé bien dormido, entonces ya estaba algo cansado. Entré a trabajar algo temprano el día de hoy. Entonces, hasta acá voy a dejar el video. Si les gustó el video, por favor, ya saben, dejen su like. Ya saben que pues me ayuda muchísimo para seguir creciendo en este canal. Dejen su comentario, como les dije, ya sea bueno o ya sea malo, pues lo voy a estar leyendo ahí el día que suba este video. Gracias por ver este video, de verdad. Y pues por todos esos buenos mensajes que me han dejado en los anteriores videos. Se los agradezco un montón. Voy a seguir subiendo videos de una temática un poco diferente. De verdad les estoy agradeciendo todo el apoyo que me han estado dando. Así que, mis cuates, sin nada más que decir, nos vemos en algún próximo video. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Algún día vas a tener tres. Si ustedes quisieran que mi amigo saliera en algún video, pues déjenme en los comentarios, porque yo le he platicado la idea a él de que saliéramos a hacer algo, a hacer un video, pero él me dice, ah, bueno, si yo salgo en un video le voy a cobrar, porque él sabe de que puedes ganar dinero por YouTube, y me dice que me va a cobrar porque él es como una... pero me lo dice bromeando, obviamente, pero me dice, yo soy como una celebridad y yo no salgo en ninguna cámara si no me pagan por ello. Entonces digo yo, pues wow, ¿cuándo no la estrella? Entonces pues, si quisieran ver, yo puedo platicar con él y decir que podemos hacer algo. Y la verdad es una muy buena persona. Es una persona completamente diferente a mí.
Él es más como extrovertido, pero es muy buena persona. Y pues yo se los puedo presentar. Y si ustedes quisieran, pues puede salir en algún video. Él es de Costa Rica. Les iba a mostrar de que mi cara acá con mi pelo largo de verdad se ve muy feo, porque me agarró de sorpresa porque tenía que tomarme esa foto para mi carnet y la verdad se ve muy feo. Para los que no sabían, sí, mi primer nombre es Byron. Saben, una de las cosas que me he dado cuenta de estar viviendo aquí con mi amigo es de que como somos puros hombres, bueno, algunas veces viene la novia de él y viene con sus hijas y pues obviamente no somos puros hombres, pero la mayoría del tiempo somos puros hombres. Y no sé, la verdad es de que estamos sin camisa, algunas veces él sale al baño en boxer y así. Cosa de que, pues, obviamente en casa cuando hay confianza lo puedes hacer. Pero digo yo, como así somos los hombres, ¿verdad? Como hay un cierto tipo de confianza que, pues, puedes andar como quieras. Obviamente es la casa de él, entonces él puede andar como él quiera. Por cierto, tengo que arreglar. Ayer arreglé mi cama y hoy otra vez.